viernes, con cifras favorables, cerró la misión transporte en el estado Aragua. Más de 200 líneas fueron censadas por esta misión en la entidad. Así lo indicó el coordinador de este programa social en Aragua, Reinaldo Ponce. El día de hoy que cerramos este ciclo, creo que la respuesta ha sido afortunada de transporte. Los transportistas saben que esta es una solución a los grandes problemas que tienen. La ciudadanía puede estar tranquila, el transportista colaborando para mejorar el servicio, porque es su mayor preocupación, y creemos que esto va a confirmar la primera preocupación que tiene el presidente de la República, en mejorar el servicio de transporte y a los transportistas en general. Asimismo, transportistas que hacen vida en el estado aplaudieron esta iniciativa del gobierno nacional, que busca organizar, planificar y administrar de manera eficiente al sector. Y ese es un logro muy bueno que está haciendo la revolución de nuestro comandante, porque jamás en otro gobierno lo habían hecho. Me parece mi percepción sería que es muy bueno el proyecto, es muy bueno el proyecto y la oportunidad que se le puede presentar a cada uno de nosotros si a futuro es acreedor de un vehículo. Bueno, la verdad que es muy, muy bueno, muy bueno. Es satisfactorio, que sea todo positivo. Estamos muy contentos con esta misión transporte que lanzó el presidente Maduro, ¿sabes? Esto nunca se ha visto aquí. Primera vez en tantos años, bueno, que jamás y nunca nos tomaron en cuenta. Pues. Es importante mencionar que el registro de esta misión ofrecerá a los transportistas censados beneficios como seguridad social, entre otros.